Bueno, la agencia Olé fue contratada por el Ituren, ¿no?, de Iguazú, para organizar el FanPress, que es el primer FanPress que organizamos en Iguazú, para mostrar el destino, mostrar las riquezas que tiene el lugar, Puerto Iguazú, que realmente es fantástico. Trajimos a 9 periodistas de Paraná, de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo, revistas, Gaceta do Povo, en fin, diarios, un programa de televisión también de allá, para que conozcan más profundamente de qué se trata Iguazú, qué es, que no es solo restaurante o el casino, sino que tiene, que es mucho más rico. Y realmente están encantadísimos, se van hablando maravillas, así que salió bárbaro. Fueron 3 días, llegaron el viernes y se van mañana temprano. Y este es el primero de varios que están por hacerse todavía, para mostrar el destino de Puerto Iguazú. Tenemos un plan de marketing, un plan que ya fue aprobado por el Iturem, que empieza con el FanPress este, por Paraná, y después, como decís, Santa Catarina, Río Grande do Sul, en fin, hay algunos, provincias, estados, que ya están limitados, o sea, ya lo pusimos como pauta para que vengan. Al mismo tiempo, paralelamente, se están haciendo publicidad dentro de estas ciudades, de Londrina, de Maringá, Curitiba, para que tengan un apoyo, la gente que vea en el diario, en la televisión también, vea en el outdoor, o sea, paralelo a lo que es el FanPress. Es importante, ¿no?, que los colegas brasileños vengan acá y se lleven una buena impresión, porque después ellos mismos van a reflejar después mediante su pluma, ¿no?, mediante su fotografía, sí, sus opiniones, claro. Y eso es un efecto multiplicador para el destino. No te imaginas cómo. Y hasta es mucho más fuerte que si hacemos publicidad en esos medios, porque son ellos mismos que están hablando, entonces lo hacen con mucho más fuerza, hablan mucho más que lo que nosotros podemos a veces hablar en una nota, en una pauta, en un anuncio. El año pasado se hizo esto mismo con el casino y fue un resultado maravilloso, así que esperamos tener el mismo resultado con este FanPress.